para Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Karina, hace unos minutos aproximadamente, el titular del Ministerio de Salud de Chile ha dado la información para una conferencia de prensa de que las fronteras, en este caso de paso terrestre, quedan suspendidas, o la reapertura de los pasos de frontera terrestre quedan suspendidas justamente para un nuevo aviso. Si bien es cierto, el titular indicó justamente de que este cierre se está provocando por el avance de la variante Omicron. Indicamos, Karina, de que a este cierre, o esta postergación se le suman los pasos fronterizos de Agua Negra en la región de Coquimbo, Pino Hachado en la región de la Araucanía, Cardenal Zamoré en la región de Los Lagos y Dorotea en la región de Magallanes. Sin embargo, el paso de los Libertadores en la región de Valparaíso está habilitado. Si bien es cierto, todavía no hay una fecha exacta hasta el momento que haya indicado el titular para la reapertura oficial, en este caso, pues del paso fronterizo entre Perú y Chile. Si bien es cierto, indicamos de que hasta el momento había dos fechas que se estaba estimando para la reapertura y pase de personas, ¿no? En este caso, para el 1 de diciembre, el 1 de diciembre, y el otro era para el 4 de enero, pero efectivamente ya ha quedado entregado básicamente por parte de del titular del Ministerio de Salud de Exitosa. Chile. Asimismo, por parte de las autoridades locales no ha habido tampoco una pronunciación, tampoco, bueno, no ha habido una pronunciación en este caso en cuanto a esta postergación, ¿no? Estamos a la espera de que puedan pues salir ante los medios de comunicación de igual forma para dar o tomar las medidas también por parte de Tacna, teniendo en cuenta de que es el departamento más cercano, en este caso, a Chile. Es la información que tenemos para Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, desde el 98.1 FM Tacna.